Hola mis amigos, mi nombre es Milagros de Creaciones Amadit y en este nuevo video les voy a enseñar a realizar esta carterita. Es muy sencilla y muy fácil de hacer, viene con unos lindos lacitos a ambos lados. Este modelo lo encontré en internet y yo he tratado de hacer mis moldes al ojo porque en realidad no encontré moldes de este tipo de carteras. Esta va a ser la cartulina, el molde base que yo les voy a dar. Y ahora les voy a enseñar a realizar este molde, que es con el que vamos a hacer pues la estructura de la cartera. En primer lugar, lo que vamos a hacer es pasar el molde. Lo vamos a pasar a una cartulina más grande. Aquí esto. Ven, aquí ya tengo el molde. Y voy a hacer líneas que me van a ayudar a hacer el molde. Vamos a hacer una raya que vaya a toda la base y que va a salir a los lados. De igual manera vamos a hacer de este lado también, que vaya desde aquí recto hasta abajo. Y a partir de aquí ya viene lo fácil, ya depende de nosotros cuál es el ancho que le vamos a querer dar. En este caso, por ejemplo, esto tiene 8 centímetros. Yo le he dado 8 centímetros de profundidad a mi cartera. Así que voy a medir desde este punto, voy a medir 8 centímetros y también aquí 8 centímetros. Y marcamos. Y al tener esto 8 centímetros, vamos a darle hacia abajo 8 centímetros también. Y teniendo aquí marcados los 8 centímetros, vamos a irnos hasta que se toquen estas partes. De esta manera. Así nos van a quedar cuadrados a los lados y aquí este es el rectángulo de la base. Yo le he dado de altura, esta altura que estamos viendo aquí, tiene 10 centímetros me parece. Sí, 10 centímetros, así que si ustedes la quieren que sea más altita y más profunda de este lado, es decir, si la quieren más arribita, ya ustedes le dan más altura. Y de igual manera marco aquí, pero mis líneas van a ir hasta el otro extremo, van a ir de esta manera. Como pueden ver, así me ha quedado esto marcado. Ahora, esto ya nada más es cuestión de cortarlo, porque prácticamente ya es como si ya estuviera listo mi molde. Como ven, así queda esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar estas partes. Aquí. Y aquí. Y para que esto tenga, para que esto después no se toque con las esquinas a la hora de pegar, voy a cortarle en diagonal un poco. En todas las esquinas, aquí, aquí también, aquí, si ustedes desean tomar alguna medida, mídanlo, si desean medirle de repente, si es que no se confían de ustedes de poder cortar al ojo, pueden medir medio centímetro de cada lado y ya está. Yo corto así nada más al azar. No es muy complicado. Como ven, aquí está el mismo molde que yo ya tengo listo. Es el mismo que ahorita he preparado.
¿ven? Más o menos ahí estamos. Ahora esto vamos a pasarlo a lo que es el foam. Esto yo ya he ido avanzando. Aquí tengo esta parte. He sacado dos partes, que es la parte de adelante y la parte de atrás, para armar esto. Aquí les muestro, he marcado ya con esto, ya les he enseñado mi herramienta con la que yo marco y he marcado, ¿ven? Cuando esto yo lo paso al foamy, cuando este molde yo lo paso, yo voy a hacer aquí unas marquitas a los lados para que con la tijera yo esto lo pueda marcar de forma recta de lado a lado. Y de igual manera, de forma recta, aquí y aquí. Ya tengo las dos piezas marcadas. Y con el molde pequeño, con el molde solito del, con el que nos vamos a servir para hacer el molde más grande, voy a sacar dos piezas más de otro color que van a ser el que va a ir pegada en la parte de adentro. Así como esto, aquí. Solo que esta vez voy a utilizar colores contrarios. Esta vez la estructura va a ser color morada y la parte de adentro va a ser color rosado. Y también les recomiendo, cuando ustedes pasen estos moldes, como se van a dar cuenta, esto, el del microporoso o foamy, es mucho más pequeño porque yo le he cortado un pedazo a lo que es el foamy. ¿Por qué? Porque esta parte no quiero que me moleste a la hora que yo tenga que armar este doblez, y si estuviera totalmente al ras no me va a quedar bien. Así que, y como esta parte no se nota, no hay ningún problema. Vamos a cortarle un pedazo, un medio centímetro aproximadamente de la parte de abajo, y ahora vamos a proceder a ubicar. Ya una vez que lo tenemos ubicado, voy a proceder a pegar con silicona. Primero lo vamos a ubicar antes de echarle la silicona. Esta va a ser mi parte delantera y esto me va a cubrir, va a ir así cubriendo la parte de acá. Y al ser esta la parte de atrás, lo que voy a hacer es, voy a cortar un poco de este lado. ¿Para qué lo corto? Para que a la hora de armar esto no me haga, este, como les indiqué, así como la parte de acá, no me haga bulto y me permita pegar bien. Ahora, para comenzar a armar la estructura, esta va a ser la parte que va a ir por dentro y esta va a ir por encima. Así. Vamos a comenzar primero con los lados. Esta es la parte de adelante y va a cubrir a la parte de atrás de esta manera, ¿ven? Así me tiene que quedar. Y lo mismo aquí. Esto va a tapar a la parte de acá. Así, esta es la parte como les indicó. Aquí no se ve el pegado, sino está en la parte de atrás. Ahora vamos a armarlo de acá. Para la parte de abajo, voy a cortar una de las lengüetas, así me va a quedar, y esta va a ir adentro, y aquí como si fuera una cajita de regalos, algo así, vamos a pegar esto. Así, estas partes de las costuritas donde se ve el pegado son las partes que quedarán en la parte de atrás. Una vez que yo tengo lista mi estructura, vamos a ir con lo que son las asas. Aquí ya tengo una lista. El largo que tiene es de 35 centímetros por 4 centímetros. Esto, el color rosado, grande, el más ancho. Y el que sigue va a tener 35 centímetros de largo por 1.5 de ancho. Y lo vamos a ubicar en medio
Y una vez que ya esto lo tenemos pegado, vamos a ubicarlo aquí. Nada más le damos una vueltita y aquí lo vamos a ubicar al medio. Después vamos a cortar un par de tiras de color que contraste también, de 18 centímetros de largo por 4 centímetros de alto, y vamos a ponerlo aquí cubriendo donde tenemos esto pegado. Y ahí vamos cubriendo, como ven, ya va tomando, ya tiene ese parecido con el que tenemos aquí. Y ahora vamos a armar las florecitas que tenemos aquí adelante. En este caso voy a utilizar foamy escarchado. Aquí tengo, he pasado el molde de unas flores que descargué de internet, de Google. Este, aquí está, es un molde sencillo de flor. Le voy a dejar los archivos ahí en la descripción con un enlace a mi blog. Ahí vamos a pasar esto. Este es un molde de una flor más delgadita también. En este caso aquí he utilizado, es un foamy que tenía guardado hace tiempo. Es, en la parte de atrás es foamy normal blanco y aquí este detalle del dibujo es tela. Hace mucho tiempo lo tenía y decidí utilizarlo. Así me va a quedar ya armadito. Ahora vamos a pegarlo. Ya tenemos las dos igualitas y las vamos a ubicar aquí. Y también este, he sacado dos flores pequeñas con otro molde que bajé de internet. Este es el mismo, pero aquí lo hice más chiquito. Saqué dos y también con la perforadora he sacado dos círculos que voy a poner aquí. Así va quedando y ahora falta el lacito de los lados. Para el lazo aquí ya tengo uno listo, ya está listo, y aquí tengo uno que voy a armarles. Este es el molde del lazo. Aquí tengo, lo paso a foamy, ya lo saqué en foamy fucsia escarchado, pongo un poco de silicona y voy a unir los puntos. Una vez que tengo unido, ya se formó lo que es el moño. Ahora voy a coger una tira de foamy escarchado dorado, o si quieren pueden utilizar el mismo fucsia, y eso va a depender de ustedes, y vamos a proceder a pegar. Y así ya tenemos el moñito listo. Y estas patitas del lazo, la verdad que yo los he dibujado a mano y los he cortado. No tiene molde, esto simplemente yo los he dibujado. Y simplemente los van a ubicar así a los laditos y lo van a pegar. Vamos a procurar que las patitas queden un poco abiertitas, no tan juntas. Y ya tengo los dos moños listos. Ahora los vamos a pegar aquí a los lados como adorno. Así ha quedado el bolsito totalmente terminado. Este es el que acabo de realizarles y este es el modelo que yo les puse en internet, que ya había visto cómo lo iba haciendo. Espero que les haya gustado. Es el mismo modelo, mismo moño. Es totalmente igual, el mismo procedimiento. He usado los colores invertidos para que vean la diferencia. Y espero que les haya gustado pues este video y que más que todo les sea de utilidad.
No olviden, por favor, compartir los videos, que con eso me ayudan muchísimo para yo seguir haciendo más tutoriales. Por favor, no olviden suscribirse, y si ya eres un suscriptor que ya tiene tiempo, pues no olvides activar la campanita de la notificación para que te llegue el aviso cada vez que yo esté subiendo un nuevo video. Y si te gustó, pues puedes regalarme un like. No olviden, suscríbanse, es gratis. Y pues estoy preparando, ahora me ha salido un pedido de una piñata, bueno, en realidad de dos piñatas, que voy a ver si les hago un tutorial. Una piñata de Elsa de Frozen y una piñata de una llama, me parece que sale en un videojuego de Fortnite, una llama que es como entre morada y lila, no sé. Así que vamos a ver si es que me alcanza el tiempo y les voy a hacer un tutorial de al menos una de esas dos piñatas. Muchas gracias por verme, mi nombre es Milagros y nos estamos viendo en otro nuevo video. Gracias.